Sí, porque siempre gana ella o queda segunda. Yo creo que hace alguna traquiñuela para quedar ahí, seguro. Caballero, si va a participar, tiene que pasar al fondo a por el Pasco. No, voy a participar. ¿Por qué? No me apetece mucho por ahora. Sí, la pipa astral esa que tiene viajes. Ah, vale, sí, pues eso, la pipa tiene que ser. Siempre, quédense, que siempre queda primera o segunda. Sí, es más acá, sí. Que diga, un espíritu de un pez, por ejemplo. Y nos sujeta a nosotros el barco y el suyo no. Claro. O que cree por abajo como unas especies de ondas que el mejor que vaya mal. Me parece ya demasiado raro. Entonces, hasta le pego dos tiros con cuyo, ¿eh? Todo es posible. Es muy rara. O a lo mejor tiene algún ancestro así que sea de agua y provoca corriente. A ella le favorece la corriente. La diosa del agua. Y a nosotros nos retrasa. El que está echado sobre el pelo ya no era el mismo. Ya no. Y esto se quita, tarda mucho. No, si te la acabas de echar. Ah, vale. Bueno, hasta que no te acuestes. Ay, te tienes que lavar la cabeza y acostarte. Madre mía, pues aprieta un poco, Eso le viene bien, me aprieta la idea. Sí, sí, ahora mismo me siento abrumado. Tengo más conocimiento. Yo te veo así y digo, madre mía. Acaba de venir de una taberna. Oh, bésame. Bueno. Déjate de rollo con eso. Joder. Yo sé que estás tú muy fuerte. Yo sé que estás muy fuerte. Que tú tienes unos brazos igual que de pierna, pero déjame. ¿Cómo estáis? Es el puerto. Esos brazos son los mismos que pierna. La niebla. Eso la noche. Es todo. La noche te confunde. La humedad del. Como a los lobos. Joder, pues ahora está la cosa para ir con el barco, con la niebla, Y por manzanita últimamente no deja llover. Madre mía. Sí, está todo el día lloviendo allí. Casi todo el día. Ahora un montón de guapi que tiene que ver por allí, ¿sí? Sí, la verdad que sí. Y oso. Un par de osos están siempre por ahí merodeando. Ah, sí, que está la madre y la cría o. Sí. El padre y la cría. Bueno, no me he acercado todavía mucho al grande, no lo he visto de cerca. Cuando lo mire, si tiene eso, te aviso. A ver, tú le miras si tiene una cosa o. Y si tiene colgandero, ya sabemos lo que. Ay, aunque nunca he visto los huevos de un oso, tú sí. Yo no. Hostia. Pero, ¿y si sí? Bueno, tiene pegados al culo. No sé, a ver, de puma sí. Porque ¿y si puma, sí tiene? Pero de oso nunca había yo preguntado eso. A lo mejor lo tiene más grande que el del caballo. Hostia, eso hay que investigar. Si alguien mata un oso, por favor. Hombre, tú lo tienes cerca. Ahora que hay. Cerca. Sí, pero yo, hostia. Ahora que hay cámaras, que le saquen una foto. No, hombre, que le corte el testículo y te lo lleve a ti. No, porque a lo mejor me engaña el nervioso. Foto. Después nos va a querer vender chorizo y no vamos a saber de qué es. Claro. Sí, de los huevos del oso. De los huevos del oso. Chorizos de criadilla. Y lo ponemos en un cartel, hostia. No sé, mi cartel ahí, los huevos del oso. Se hizo el silencio. Coño, sí, me ha fumado todo el cigarro. Se deja tiempo. A tomar por. Ahí. Hay que hacer gasto. Oye, por cierto, los sevillanos. Pues no lo he visto hace varios días. Es verdad, los de la tabacalera. Claro, para comprar, se me está acabando el paquete. Ya, casi todo el mundo. Me dijo que iba a coger varios días, que tenía que ir a un viaje en tren y demás. Qué fantasía. Total. Venga, a ver si vienen los demás. Va a ser divertido y entretenido, ¿eh?
Seguro que hay algún truco, como cuando el día del globo. Uy, el globo yo me perdí. Me fui para rojo. El día del globo yo no sabía dónde está. Yo le daba ahí para adelante y para pa atrás. Daba para un lado y iba para otro. Ya no sé qué ni qué hacer. Yo me fui para Rose y luego intenté tomar el rumbo y sí, llegué al sitio, pero llegué como 15 minutos tarde. Yo ¿Y Madison dónde estará, Curti? Pues eso me pregunto yo antes, pero allí no estaba, ¿eh? Siempre que te pregunto, me dices, yo no sé dónde está. Dormir en Manzanita no ha dormido. Eso te lo sabes. Ah, no, joder. No le gusta, dice que es un lugar oscuro. Joder. ¿Duerme en sitio que haya luz o qué? La otra casa que tenemos. Ah, del otro lado hay más luz, ¿no? Sí, está más decorada y eso. Esta está, la verdad, que un poco llena de mierda. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué no la limpia? ¿Límpiala? No, 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 así es más acogedora. ¿Por qué? ¿Te gusta el olor que desprende, no? Para las ratas. Claro, por eso tienes siempre uno o dos en el bolsillo. No, hombre, es que allí ya sabes, estás en medio del campo. Ya, ya para que lo vas a quitar, ¿no? Demasiado que me ha hecho taparle ahí, tenía ahí unos ciervos colgados secando para hacer el lomo y no los puede ver. Joder. Me ha hecho ahí poner unos arbustos por delante. Madre mía, ¿eso está obligado a hacerlo? No obligado, pero la muchacha decía que cada vez que los veía colgados les daba pena. Y ahí está. Buenas tardes. ¡Ey! Buenas. Hablando de Roma. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Estábamos hablando de buenas. Hombre, qué... ¿En mí? Sí. Me preguntaban que si estabas y le dije que en Manzanita no estaba. Que habrías dormido en otro sitio. No, no, acabo de despertar. ¿Qué has dicho? ¿Ves que te dé el barco? Bueno, quien quiera participar, que vaya ahí para sacar el barco. ¿Vas a participar, Curtis? Claro, claro, ya tengo claro, el barco. Ya tengo el barco. ¿De qué a ti? ¿Vale? Yo, No, ¿se puede acompañar? No, son barcos con control remoto. Vale. O sea, te dan un barco pequeñito y tú tienes que llevar ese barco hasta San Denis. Ah, comprendo. Así que venga, vale, vale. Un barco. No, 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 yo os espero en San Denis. Pero que no va a ir nadie a San Denis. No, vamos a ir a San Denis. El barco llega hasta San Denis. Un barco pero luego, luego usted también se baja a ir a San Denis. Ah, ¿sí? ¿Ves? Sí, sí. Venga, hombre, que va a ser divertido. Que no participo. Además, la última vez el señor Lee me mintió. ¿Por qué? ¿Tú fuiste muy bien con los coches? No, me dijiste... Me dijo que si quedaba última me pondría penúltima. No, me ha puesto última. Es que no lo escribí yo al final. Bueno, pues tenía que abogar por eso. Perdón. Sí, pues perdona. Te perdono. En la que llegaste y todo bien. Sí, bueno, pero yo hice el recorrido de noche y con niebla. Pues llegó muy bien, hombre, hizo muy buenos números. No, no creo. Y, pues y Cucuyu tampoco... fue por la vía del tren. No, joder. Claro. Oh, ya ves, por eso que ahí tenés la trampa. Ahí está. No, hombre, pero no había... Pero, no había porque, pero es porque... Porque ella no ve y tiene que ir por las vías. Por el sonido, claro. Ah, bueno, pues. ¿A quién no estamos esperando? A ver si termina de venir la gente y eso. Ay, qué cierto. Sí, claro. ¿Ves? Claro que no. Sí, pero... Que sí, hombre. Si la cosa es pasarlo bien, hombre. Yo me gané. Oye, ¿habéis visto una chica nueva aquí por el canicero? Por el canicero. ¿Chica nueva? ¿Una molina? La voy a buscar. ¿Qué quiere decir? ¿Que es fabricada en algún sitio? Yo estaba pensando lo mismo. Sí, está bien. A ver, sí, güey, hay una chica nueva que... Ah, que hay una nueva. Hay una ciudad nueva, supongo. Por ahí debe estar. Aquí, vamos a sacar los bancos. De madera o algo. ¡Ya! ¡Así! ¿Ya así apenas? Ay, no sé, ay, no sé. Ay, yo ay, lo último ay. Que seguro que se acaba la batería. Tiene que salir el hombre que está por ahí por la zona, tiene que salir para poder sacar el mío. ¿Qué haces?
Vale, vale. Está probando el agua. El que está ahí tiene que salir. Es como un delfín. Es como un delfín. Y yo también, digo, ¿cómo va? Que no me deja. Carrera de nado como de un poco más, Leonardo. Otro porque no me deja. A ver, déjame probar yo. Ahora sí. Pero... Está sobre un delfín, parece, ¿no? Sí, parece. Sí, te has subido al barquito. Sí, sí, sí. Oye, pues hay que decir que es más fuerte de lo que yo pensaba, ¿eh? Va a cantar con Winter. Cuando lleguemos a San Denis hay cocodrilo. Sí, yo me... puntos dobles. Ay, que... No, vamos a ver. Esto parece divertido. ¿Quién saca? Creo que está mi marido. A ver si... Dale, Jake. A ver, que creo que está mi marido. Dale, Jake. Aléjense, aléjense de ahí del punto, por favor. Si no, no se pueden sacar más barcos. No puedo, hay otro. Espera, porque hay otra persona. ¡Moverse! Pues no, moverse. Señor de azul, muévase para adelante, por favor. Señor de azul, muévase. Movera, por favor, que se no puede. No, no puedo por conducir. Al que está hablando alto, no hables tan alto. Madre mía, pégale dos tiros de tío. Que está caramelito o algo, caballero. Vale, ya está. Siguiente, que lo saque. Dale, Jake. Que no puedo. Está vale. Ocupado. Vale, tiene que hacerse para acá. Ponte adelante donde están los trozos. A ver, espera, a ver. Ahora. Ahí están. ¡Muévete! Que si no, no podemos sacar. Le ha dado un parraque, ¿eh? Ahí. Dale, lío. Venga, siguiente. Vamos, vamos. Usted, doctora. Está este hombre. Está el Sherry. No me deja intentar vosotros, ¿no? ¿Por qué no te deja? Bueno, hay que. Hay de esa. Pero ¿a dónde coño? Le tienes que decir al hombre este que desatracar, te lo desatracar. Eso, ay. Desatracar. A ver qué cojones estáis haciendo. Tienes que cambiar de los colores. Ahora sí. Hablándole así cualquiera, mira, mira, lo suyo, ¿no? Mira. Lo que hace falta es una mujer que esté duro, Sherry. Otro que desatraque. Venga, dale. Una mujer con carácter le hace falta, Sherry. Hago ya. Que se busque otra. Le dijimos que le presentamos a Isabel. Ese fue Dallas el que gritó, ¿eh? Sí. A veces se hace el sordo, pero otras no. Vamos. Siguiente, vamos. A ver si me deja ahorita. Bueno, ¿quién va? Dale, Curtis, tú. Vamos, mismo. Espera, Curtis, que tiene que. Ya, te veo. Ahora, ya, dale. Lo bebes igual que el carrito. Ahí está, muy bien. Eso. Siguiente. ¡Ya! ¡Por fin! ¡Ole! Venga, señor Lee. ¿Quién más falta? ¿Dónde cojones? ¡Voy! ¡Acá! ¡Ya! ¡Lo tengo! Va a ser bonito ver cómo se alejan. ¿Ese caballo?
Ahí tiene, ya puedes sacar el suyo también si quieres. Ah, no, 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 yo es que tengo unas cosillas que gestionar. Yo los veré hasta allí, ¿eh? Muy bien, pues voy a dar la salida. Sí, no se preocupe. ¿Sí? Aquí no buenas. Está. ¿Eh? Aquí no está, no está el traje. Cierto, creo que está el carabuche. Cara. Está. Me he quedado con quién es el de la charcutería. Uh-huh. Y el resto. Que no vale. Le había visto la cara yo. Por cierto, ¿sí? Venga conmigo. Vale. Así le comento una cosa. Respecto a lo del tema de la carta, uh-huh. Ahora mismo el rango más alto que tenemos registrado es Sheriff Adjunto. Sí. ¿Vale? Que usted básicamente en esa medida se encargaría de lo que es controlar a todos los sheriffs. Bueno, básicamente hacer un poco mi trabajo un poco más reducida a la escala que es. Y eso sí. Sería el fondo.